Hola, mi nombre es Laura, tengo 24 años. ¡Ay, estás bien buena, mamacita! Me ofendes, no lo digas. Class has been great. The women have been awesome. I think it went very well considering the language barrier. I think that was my biggest concern was that, you know, I don't speak Spanish and I wouldn't be able to communicate with them. But luckily we had a translator there. I used to feel that I want to be ugly so people don't notice me, you know? And then the time just passed and then I realized that that's me. When I walk, I see men seeing me, and that gets me really nervous. And if you say something, you're the bad one. I feel like people kind of have to warm up because this is kind of a private issue. Ya basta de su violencia. Siento pena por ti. Yo soy dueña de mi cuerpo. No sé si le diría algo, solo me gustaría que pensara en su madre o en su hermana o en cualquier mujer de su familia. ¿No te tengo miedo? Pues qué poco valor civil. ¿Qué te pasa, pendejo? Porque me amo y me respeto, no te permito que me trates así. Que se las mame a su madre, ¿no? ¿Quién te da derecho a hostigarme? No me importa lo que quieras decir de mi cuerpo. Creo que nadie tiene derecho a decirte eso. Respétame. Tu verga no me sirve para nada. Eso fue para mí un acoso fuerte. Tengo derecho a caminar segura. No te permito que me violentes. No estés jodiendo, no me molestes. Cada vez que me lo dices y cada vez que me ves así, soy tu hija, soy tu mamá, soy tu hermana.